Siempre digo que las notas las puede ver usted nuevamente en www.parasusalud.tv. Si usted quiere verla en forma directa, ni bien se están subiendo las notas, es www.youtube, o barra tv. en este caso nos lleva a punto, y ahí va a tener todo el raconto de las más de 5.000 notas que están colgadas en nuestro programa. Pero ahora tiene una opción más, entrar en www. ¿Cómo es su página, mi querido amigo? Sí, es dr. De doctor dramitrano.com. Bien, y ahí pone todas las novedades de, de, de sexología. Sí, que... Y hay artículos, está lo que ahora llaman la biografía, digamos mi historia de, ter, de tercera generación de médicos, bueno, eh, un poco contada de forma más amena. Y bueno, está hay artículos, están los, las notas grabadas con vos tantos años. Dani, justamente dijiste, tercera generación de médico. Mira, vamos a hacer un, 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 un punteo acá hablando de la vida. Eh, ¿Por qué te hiciste médico? Y te imaginas, yo tenía cuatro años y ya mi abuelo me llevaba al hospital de clínica, mi viejo también, eh, andaba yo entre los pacientes, ¿eh? yo no había terminado la secundaria y yo estaba operando con mi papá, entonces como que la tenía bien clara a lo que era mi propósito en la vida, que era ser médico. ¿sí? Bueno, por eso con, con tu hijo nunca pateaste el fútbol, sin embargo, es futbolista. Ah, guarda, bueno, sí, le he pateado el fútbol. <risa> <risa> Pasa que él, bueno, él, él se refinó. Pero algún género sacado a mí. Si, si tenés que comparar lo que viste de, de tu abuelo, lo que viste de tu padre, y, y comparar la salud hoy, ¿qué cosas eh, a favor le encontrás y qué cosas encontras? Y lo que encuentro a favor de antes, que yo trato de mantenerlo, es, es el, el, la parte humana, básicamente. Hoy es todo rápido, todo superficial, eh, la gente se queja de que no los escucha. La escucha es, es la parte básica de la comunicación y más en un acto médico. Eso no yo. Mi abuelo se daba el lujo de atender dos veces por semana gratis en su casa y había colas de gente. No les cobraba la consulta y les regalaba los medicamentos. Lujos que hoy difícilmente te lo puedas dar, ¿no? Sí, hay que mantenerse y demás, pero pero bueno, se puede mantener esa relación médico-paciente que, que se ha perdido, signo de pregunta. Y yo no quiero generalizar, pero bueno, eh, sin duda que es la, la, voz popular, vos lo escuchás en la gente, eh, no es lo mismo que antes. No es lo, eh, poco, hay, hay médicos por ahí que ni levantan la cabeza para mirar a los ojos al paciente cuando entra al el consultorio. No son todos, ojo, hay mucha gente que atiende muy bien, pero quizás también el sistema es el que te obliga a eso, ¿no? que te dan 10 minutos por paciente. Pero bueno, yo trato de conservar eso, ¿no? la parte humana, escuchar, tratar de ayudar. Sí, si no hubieras sido un médico, ¿qué crees que podrías haber sido? Y mi papá me mandó, me hizo sufrir seis años en el Casa Fuz, tratando de que yo sea ingeniero. Y después fueron los seis peores años de mi vida, haciendo cosas técnicas, eh, un horror. Ya sabías de que entré ese colegio y que tú quería ser médico. O sea que no, no, no tengo una profesión alternativa porque siempre tuve muy claro que quería hacer esto. Pero vos, eh, casi estás parafraseando muchos padres o muchos médicos o muchas médicas que le dicen, cuando sus hijos dicen, yo quiero ser médico, y dicen, no, no te vas a meter en semejante lío. Es decir, de alguna manera tu padre te, te, no te fomentó que, seras, que fueras médico. Y no, porque bueno, él, de acuerdo a su historia, él, pero bueno, yo hice mi historia, me va muy bien, eh, gracias a Dios, tengo una vida excelente, vivo, soy próspero con mi profesión. Entonces, bueno, él quizás me quiso cuidar desde su historia, pero cada uno tiene que hacer su, su camino. ¿Y por qué la urología? Igual, bueno, la urología sí fue una influencia de él. El tema de la sexología fue una elección mía. Eso sí ya fue un camino que, que hice solo yo. ¿Es fácil hablar de sexología en estos tiempos? No, no es fácil. Y, y bueno, hay que prepararse, porque yo veo por ahí que hay muchos que se dicen sexólogos, y la sexología es una subespecialidad que puede ser de urología, de la ginecología, de la psiquiatría, de la psicología. Y tenés que eh, prepararte. De hecho, tenés esos dos diplomas, eh, uno de educador sexual y otro de sexólogo clínico. Y está bueno que la gente empiece a exigir a un médico que... Se va a servir por un problema sexual, que demuestre su, su entrenamiento en, en, en la materia, ¿no? Porque eso es un título de sexólogo clínico. Y después con eso tenés que revalidarlo, sumar puntos y acreditarte. Fíjate vos todo lo que tenés que hacer. Porque es una profesión muy amplia que se nutre de muchas otras. Entonces no es fácil ser sexólogo, no es recetar una pastillita solamente. Eh, ¿Crees, eh, está, está muy denostado el tema, ¿no? Pero ¿crees que la sexología se debería tocar efectivamente en los colegios? Sin, sin, pero sin ninguna duda gracias a Dios ahora tengo una noticia nueva a nivel universitario se armó se creó la unidad de género que yo, de la cual voy a, yo ya soy parte que dentro de las cosas que vamos a hacer son las cirugías de resignación sexual que en noviembre está la primera y también se creó la parte docente y la vamos a empezar a dar a toda la carrera de medicina de pregrado eso realmente es una noticia espectacular, porque no puede ser que un médico no tenga ni la mínima formación en lo que es educación mínima sexual. Eh, justamente, eh, la readec readecuación sexual. Hace un tiempo estuvo el tema del nene este de seis años, que su madre solicitó el cambio de identidad. Eh, desde el punto de vista científico o profesional, eh, ¿qué nos puedes decir? No ahora, el próximo programa. Dale, dale, cómo no. El doctor Daniel Mitrano, hoy un perfil de uno de los integrantes de nuestro programa.